Saludos a todas, a todas. Muchas gracias. Les deseo un feliz año, que haya mucha salud. La situación que estamos viviendo con esta cuarta ola y con la variable Omicron, que ya es entre el 60 y el 70% de los casos que tenemos en el país, es seria. Estamos viviendo la plena aceleración y vienen las semanas más complicadas. Solo el día de ayer se registraron más de 60.500 nuevos casos, 323 defunciones. Otra vez, no podemos normalizar 323 defunciones. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. En estos momentos hay 466.000 casos activos, que según nuestras estimaciones, eso podría representar alrededor de 13 millones de mexicanas y mexicanos que en este momento están viviendo con COVID. 11 estados de la República ya tienen una ocupación de camas generales entre 50 y 70% y hay 126 unidades médicas al 100% de su capacidad. Creo que en cuanto nuestra responsabilidad, nuestra función de control y vigilancia, requerimos discutir y precisar si es conveniente invitar a funcionarios, si es conveniente presentar puntos de acuerdo, pero creo que lo tenemos que discutir con toda la seriedad. La Comisión de Salud en la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad y en un momento tan serio como el que está viviendo en materia de salud pública en nuestro país, debemos de darnos un tiempo para un diálogo informado y responsable sobre este tema. Hace algunos meses yo pedía que mientras duraba la emergencia sanitaria declaráramos esta comisión en sesión permanente. Se votó por mayoría en contra de esa propuesta, pero muchos comentaron que si llegara el momento de la necesidad de hablar de los temas, de hablar de este tema en particular, organizaríamos las reuniones que fueran necesarias. Por lo tanto, quiero proponerle al presidente que nos convoque la próxima semana a los integrantes, a las integrantes de esta comisión, para que hablemos con toda seriedad, con toda responsabilidad del tema COVID y Omicron. Es cuanto, ojalá y puedan estar a favor de que por lo menos nos juntamos a dialogar sobre el tema y trazar una ruta de trabajo.